Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a la reina Alejandra, que es la mamá de Anastasia. Mide 25 centímetros sin corona. Ha de medir como 30 centímetros con corona o 32, porque sí está grande la corona. Miren. Espero que les guste y que me regalen una manita arriba, un lindo comentario. Miren el collar, la banda, los detalles en el vestido, los zapatitos brillosos. Espero que les haya gustado. Les guste este tutorial más bien, porque apenas ustedes lo van a ver. Y vean, el velo. Y atrás también tiene detalles. El vestido. Y el vestido tiene brillo. De hecho, tiene brillo el vestido. Espero que les guste y que a las que no están suscritas, que les anime para suscribirse. Y que le den a la campanita para que les avisen cada vez que yo suba un tutorial. Espero que te guste y a continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, vamos a comenzar a tejer a la mamá de Anastasia, que es la reina Alejandra. Entonces, acuérdense que este es un pedido que me hicieron y entonces no es petición, es un pedido que tengo que hacer. Entonces, voy a utilizar varios tipos de estambre. Entonces, voy a utilizar cuatro tipos de estambre. Entonces, para el cuerpo voy a necesitar angorita y para el vestido también. Entonces, voy a usar para el cuerpo angorita color carne, para la cara, los brazos, las piernas, porque el vestido va aparte, ¿ok? El blanco es para los calzoncitos, nada más. Y creo, no, para los zapatos no. ¿Ok? Sí, para los zapatitos. Los voy a poner en color blanco y lo voy a mezclar con el cristal con toques dorados. Si tuvieran plateado es mucho mejor. Ahorita no tengo. Es que estoy pensando de ir o no por estambre, pero estoy viendo. El gris es para el vestido de la reina. Ah, y es un gris suavecito, muy suavecito. Y voy a mezclar con este tono de gris que tiene plata. Es con el cristal. Y entonces voy a usar cristal blanco con plata y cristal gris con plata. ¿Ok? Y es del delgadito para que no ocupe tanto, no me haga tanto bulto el estambre. Voy a ocupar este tipo de estambre que la verdad no sé cómo se llama, no me puedo acordar, lo compré hace años. Estoy pensando si comprarlo. Digo, si usarlo o comprar tiritas que son como peluchito, como que le llaman víboras, creo que se llaman así, que tienen peluchito. Necesito delgadita para las mangas del vestido de la reina. No tengo, entonces voy a ver si me sale con esto. Si no, sí voy a tener que conseguir esa tirita de víbora de plumas que necesito. También voy a usar cadeneta para el cabello de la reina y lo voy a hacer del mismo tono que Anastasia. ¿Ok? Vamos a usar otra vez el acetato para la corona. Ya saben, vamos a necesitar pedrería. Ay, pero estas van a ser en transparentes
con amarillas. Vamos a ocupar esas. Voy a ocupar, pues creo que ya. Ah, no, espérenme. Voy a ocupar dos botones negros de 1.5 centímetros de diámetro en forma de hongo para los ojos. Vamos a necesitar un gancho del número 3. Y creo que ya. No creo ocupar el 2.5 para el adorno que les digo para los mangas, pero voy a ver. Pero pues como lo tenemos siempre a la mano, pues no hay problema. ¿Qué más? Ah, necesito una banderilla para sostener la cabeza de la reina. ¿Ok? Este lo puedes utilizar o usar una barra de silicón. Yo voy a usar esta. ¿Qué más? ¿Qué más? Les repito, estas muñecas no son para niñas. La neta, no se las recomiendo para una niña porque tiene mucha pedrería. Y la verdad, siento que hasta les van a quitar las piedritas a las niñas y se las pueden comer. No sé, es que pueden pasar muchas cosas. Entonces, estas son para una colección para una gente adulta. Entonces, por eso llevan muchísimo detalle. Entonces, sí les digo que no son para jugar, la verdad. Son para exhibición. Más allá que jugar, es para exhibición. Y quiero aclararlo para que no tenga problemas de que, ay, es que lo voy a hacer para mi nietecita o algo. Digo, no, porque si puede pasar un accidente, es mejor les advierto. Y entonces, vamos a ver. La voy a hacer del mismo tamaño que Anastasia, para que queden todas parejitas del mismo tamaño. Voy a hacer a la hermana, a Anastasia de niña, a la abuela, a la mamá. Voy a hacer a Vlad y a Dimitri. Porque ya me pidió más esta chica. La colección la quiere completa. Entonces voy a hacer también a Vlad y a Dimitri. Para las que conozcan la historia. Pues Dimitri es el que la convence para engañar a la abuela. Pero pues se termina enamorando de Anastasia. Y Vlad creo que es el malo. Porque creo que yo lo conocía por Rasputín, pero no. Creo que es él. No sé, no me acuerdo bien del Vlad. No sé si es él o él es el que le consigue la cita con la madre reina. Entonces, no me acuerdo. Entonces, voy a hacer todos los personajes. Así que ténganme paciencia por si no les gustó esta colección. Pero es que sí es un pedido y la verdad sí lo tengo que hacer. Y aproveché a hacer el video. El cuerpo de la reina va a ser igual que que hice Anastasia. Los detalles sí los voy a hacer en este video. Los que son diferentes. Por ejemplo, el color del peto. Ven que en Anastasia es rojo. Aquí va a ser plateado. O gris. Y todo lo demás es igual. Entonces, no tiene caso que repita toda esa parte de cómo hacerla si ya la hice con Anastasia. Entonces, regreso cuando ya termine todo el cuerpo. ¿Sale? Y los zapatitos es lo mismo, nada más que son en gris. Les voy diciendo ahorita. Los zapatos los voy a hacer blancos con el toque en dorado. Si pudieras conseguir en plateado es mucho mejor. Voy a ver si ahorita me lanzo a comprar estambre. Y veo. Ok. Dentro de los materiales, no sé si ustedes puedan conseguir este tipo de encaje. Bueno, no es encaje, es listón. O bueno, no sé cómo lo puedan conseguir. Miren, de hecho, yo lo usé para hacer el charro.
Yo creo que voy a buscarlo, cómo lo encuentro, porque aquí no dice nada. Y lo compraron en la Parisina, porque este fue un obsequio. Entonces, voy a buscarlo en la Parisina. Y este lo necesito para el cinturón que pasa en su cuerpo. O sea, es una banda. Y este queda muy bien para ese detalle de la muñeca. Necesitamos encaje, pero miren, es que lo tengo muy pequeño. Entonces, voy a cortar tiritas para que se vea que es mucho para el velito que lleva debajo de la corona. Si no tienes esa banda, puedes utilizar un listón de color gris, clarito o blanco para que resalte y se vea bonito y llenarlo de pedrería. ¿Ok? Entonces, son los que me faltaron. Ah, no, espérenme. Y sí conseguí estambre que pareciera como culebrita viborita que les digo que creo que así se llama, que es como pelucita, ay, como plumas, o no sé cómo decirlo, pero conseguí este estambre, entonces espero que ustedes lo puedan conseguir, o si no, las viboritas, que son como de plumas, de esas que tienen en las burdeles, las chicas. Y pero yo las conozco como víboras, pero no sé, o sea, y son pequeñitas las que necesitamos para alrededor de las mangas, que creo que es todo lo que ya nos faltaba de material. Ok, miren, hasta aquí llegué igual las manitas, son iguales a las de Anastasia. Hasta la vuelta 25 todo vamos igual. ¿Qué pasa en la vuelta 26? Vamos a mezclar los dos colores. El gris de la angorita y el gris del cristal. ¿Ok? Entonces, juntamos los dos estambres y vamos a hacer esto. Cierro la vuelta y cambio de color. Y hago el color gris con los dos tonos. O sea, con los dos tipos de estambre. ¿Ok? Ahí está. Y en la vuelta 26 vamos a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? En la de Anastasia, la vuelta 27, también hacíamos lo mismo. En esta ocasión, no. Entonces, vamos a tejer la vuelta 26, punto por punto, tomando la parte de atrás de la cadena y regreso. ¿Ok? Las partes que sean diferentes a las muñecas, yo las voy a tejer así. Entonces les voy a ir explicando cuál es la diferencia. ¿Ok? Tejo la vuelta 26 y regreso. Ok. En la vuelta 27 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto. Pero tomamos el punto completo. En esta ocasión no voy a ponerle doble falda, sino es una simple. Y lo demás ya sigue igual. Después, este fue el único cambio que se hizo. Y lo demás del cuerpo queda igual. Entonces, punto por punto, tomamos el punto completo. Y de la vuelta 28 a la 57 es lo mismo. ¿Ok? Nada más que vamos a tejerlo en color gris. ¿Sale? Entonces, lo tejo. Y regreso. Ok, miren, ya quedó la muñequita. Todo era igual menos la vuelta 27, pero todo era igual. La manga no la hice como la hice en la Cenicienta, porque es diferente el tipo de manga. Entonces estoy pensando cómo hacerla y unirla aquí, porque si está muy larga
y de veras que sí necesito analizar cómo hacer la manga. Y entonces, vean, tiene brillos. Bueno, no sé si se vea, pero tiene brillos el top. Y cuando haga la manga, ahora sí se va a ver el vestido bien. Voy a seguir tejiendo los zapatitos, que son exactamente igual que los de Anastasia, pero los voy a hacer en blanco. Blanco con cristal para que tengan brillo. Y es lo mismo. Por eso no estoy sacando el video completo, porque eso ya lo vimos con Anastasia. Y entonces no tiene caso repetir lo mismo, ¿ok? Les estoy dando los cambios que hubo entre un muñeca y muñeca, pero ahorita vamos así, ¿ok? Ok, miren, ya hice los zapatitos, mezclé el plateado, el blanco con plata y el color blanco. Creo que ahí es donde se ve. Esto es exactamente igual que el de Anastasia, ¿ok? Entonces, ya que los hice, vamos a hacer la faldita, que esa sí no es igual. Entonces vamos a tejerla, que en tono gris con el cristal en tono gris. Ok, vamos a hacer la falda. Tengo aquí mi patrón. Y entonces, tomo los dos tonos de grises y volteo la muñeca de boca abajo y las piernitas viendo hacia el frente de mí. Vamos a hacer esto. Dejo una cadena y jalo sin soltar las puntas y me da una orejita. Me voy a la parte de en medio del cuerpo y en las cadenas flotantes. Saco la cadena, hago una cadena y ahí mismo comienzo a hacer puntos bajos. Dejo punto por punto, son 30 puntos bajos, que aunque no los cuentes, no te preocupes, no es necesario que los cuentes. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Punto por punto. Así. ¿Ok? Ok, ya terminé. Cerramos la vuelta. En esta ocasión sí la vamos a cerrar. En la vuelta 2 voy a hacer una cadena y tejo. Dos puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No es necesario que cuenten. Entonces, dos puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ahí, se me zafó. ¡Ah! Ahí está. ¿Ok? Lo tejo y regresamos. Ok, ya terminé la vuelta 2. Ahora, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, tres puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? No cuenten hasta donde lleguen, no se preocupen. Entonces, tres puntos bajos, un aumento y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, cuatro puntos bajos, un aumento. Lo tejo y regreso. No necesitan contar hasta donde lleguen. ¿Ok? Cuatro puntos bajos, un aumento. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. De la vuelta 5 a la 20 vamos a tejer punto por punto. No estoy contando. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso.
No sé si se note en la cámara, pero vean el brillo del vestido. Y vamos a poner pedrería en el vestido, ¿ok? Entonces, tejo de la... ¡Ay! Se me salió la bolita de estambre. De la vuelta 5 a la 20, tejo punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Punto por punto. Miren, ya quedó la muñequita, el vestido. Entonces, ahora voy a hacer la manguita. Dejen, hago una para ver cómo va a quedar. Y voy a meterle en la orilla este estambre que compré. Es que lleva como una viborita alrededor, el vestido. Dejen ver, espérenme. Miren. Este es el vestido. Entonces, lleva una viborita que yo conozco como viborita esto. Dejen, volteo. Esto es viborita. Entonces, lo que voy a hacer es poner este tejido en la orilla y yo creo que le va a dar el efecto. Las mangas son diferentes. Miren cómo son. Entonces, no le voy a forrar de rosa porque si no va a quedar muy abultada y no me conviene. Vean cómo va el vestido. Entonces, voy a ver cómo saco las mangas. Y vean, todo lleva pedrería. Entonces, ya con las mangas. Ah, y vamos a ver cómo tejo el velito que lleva atrás. O poner encaje. Estoy viendo, eso estoy viendo. Entonces, necesito y veo que llevo una banda atravesada. Entonces, voy a ver si tengo listón gris, que no creo, pero voy a ver si no lo voy a meter en blanco y le meto pedrería para que se vea bonito. Entonces, vamos a a ver las mangas, cómo quedan y regreso. Ok, miren, antes de hacer las mangas, yo voy a ponerle la banda, o no sé si esperarme a la manga. Y vean, esto va así. Pero, ¿saben qué? Creo que lo voy a dejar mejor al último, porque todavía me falta ponerle pedrería. Entonces comenzamos la manga. Miren, ya terminé la manga y ya empecé a decorar un poco. Es que estaba hablando por teléfono. Entonces, para no perder, me puse a decorar mientras hablaba por teléfono. Entonces, vamos a hacer esto. Y miren, sí sirvió el estambre que compré, que es como pelucita. Las piedritas, sí las ponen ustedes como gusten. Y este es el tipo de listón que puse. Si no tienes, nada más ponle uno blanco y le pones piedritas. ¿Ok? Entonces, miren, yo las piedritas las estoy poniendo así en... Esto es como adorno. Y aquí yo creo que pongo corazones. Aún todavía no termino. Y la pulserita de perlas. Entonces, vamos a hacer la manguita. Sirve que dejo que se seque todas las piedritas que puse. Pero como les enseñé ahí en en la de Anastasia, así se hacen. Entonces, para la manga. Vamos a utilizar los dos grises. Espérenme. Es que estoy guardando los pelucitos. Y entonces voy a hacer esto. Vamos a tejer. Dejen, ahí está. 14 cadenas. Más una. Va una, dos,
Ay, espérame. Una. Ay. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. 14 y cierro así con un punto deslizado y cierro la vuelta y subo con una cadena y luego ahí está, voy a tejer 14 puntos bajos, uno por cada cadena. Y en medio voy a poner estas tiritas para esconderlas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10. Ay, espérame. 10. 11. 12. 13. 2, 4. 12, 13 y 14. Y cierro con un punto deslizado. Ay, espérenme. Es que tengo que tener cuidado con esto. ¿Ok? Ahora, en la vuelta 2 voy a hacer una cadena. Dos puntos bajos, un aumento. Por toda la vuelta. Y nos van a sobrar dos puntos bajos. Entonces, dos puntos bajos, un aumento. Cuatro veces, dos puntos bajos. ¿Ok? Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 3, vamos a hacer una cadena, tres puntos bajos. Un aumento. Cuatro veces y sobran dos puntos bajos. Los tejo normales. Pero no vamos a cerrar ya la vuelta. ¿Ok? Entonces, lo tejo. Tres puntos bajos. Un aumento y regreso. Ah, y dos puntos bajos al final. ¿Ok? Perdónenme, es que se me va. 1, 2, 3 y el aumento. ¿Ok? Ok, miren. No la voy a cerrar la vuelta 3. Giro el tejido y en la vuelta 4. Ah, bueno, en la anterior me quedaron 22 puntos bajos. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena. 8 puntos bajos. 3, 4, 5. 6, 7, 8 y tejo 7 aumentos. 1, 2, espérame. 2, 3. Ay. Espérame, es que si no jalo bien. 3, 4, 5, 6 y 7. Y luego tejo 7 puntos bajos. 1,
dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Giro el tejido. Bien. Giro el tejido y me da un total de 29 puntos bajos. En la vuelta 5 voy a hacer una cadena y tejo 7 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 puntos bajos y tejo un aumento, pero espérame, voy a marcar, y tejo un punto bajo, un aumento, 7 veces, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, vamos a agarrar otro. Y luego tejo 8 puntos bajos. Tejo 1, pero antes marco donde terminé el último aumento. Tejo 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 y 8. Y nos da un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Así. En la vuelta 6, giro el tejido y hago una cadena. 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, donde está la marca. Y luego tejemos. Quito la marca y la voy a subir ahorita. Tejo 2 puntos bajos, un aumento, pero pues subo la marca antes de los 2 puntos bajos. 2 puntos bajos, un aumento, 7 veces. Va 1, 2, 3, ahí va, 3, 3. 4, 5, 6, 7, 1, 2, quito la marca y hago el aumento. Y tejo 7 puntos bajos. A ver.
Va, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y me dan 43 puntos bajos. La vuelta 7, tejo punto por punto. Son 43 puntos bajos. Ah, no, espérame. Aquí. Voy a hacer esto. Remato, pero no aprieten mucho, nada más así, tantito. ¿Por qué? Porque vamos a seguir por ahí. Entonces, hago esto. Una cadena. Dos, cuatro, seis. Sí. Hago una cadena. Espérenme. Así. Jalo sin soltar las puntas y me da una orejita. Y me voy, iba a girar el tejido, lo giro y me voy aquí a la marca. Quito la marca y hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Y empiezo a tejer 20, no, sí, 28 puntos bajos. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13. Ay, espérame, los dejo y regreso. Ok, llevo 28 puntos bajos. Ya quité las. Este ahorita lo reparo. Es que tengo que jalarlo con la aguja y no he podido, pero. No se preocupen, es que ahí es el problema. Si no jalo bien los dos estambres, no quedan bien. Y necesito ver en dónde fue. Miren. Y entonces tengo que ir jalando el anterior. Pero ahorita lo compongo. Miren, ¿ya ven? Entonces lo tengo que ir componiendo. Porque de seguro no lo agarré muy bien y así queda. Pero ahorita lo compongo. Ok. En la vuelta 8, giro el tejido y voy a hacer esto. Hago una cadena y vamos a hacer una disminución, pero así. Jalo y luego jalo los tres. Y tejo 20. 24 puntos bajos, ajá. A ver, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ahí está. 21, 22, 23. Y 24. Y tejo otra disminución. Y me da
y me da un total de 26 puntos bajos. ¿Ok? Uy, sí duele. Entonces, vamos a hacer una disminución de cada lado de la vuelta 9 a la 11. No, a la 12. A la vuelta 12. Espérenme, es que me falta anotar algo. Ajá. A la vuelta 12. Entonces, hago una cadena, una disminución, otra vez puntos bajos y termino con otra disminución en la vuelta 9 y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Y así lo tejo y regreso. De la 9, bueno, de la 8 a la 12 es con un aumento en cada lado y regreso. ¿Ok? No vayan a rematar, por favor. Ok. En la vuelta 13 vamos a hacer punto por punto. Subo con una cadena y tejo 18 puntos bajos. ¿Ok? Porque en la 10 nos, en la 9 nos quedan 24. En la 10 nos quedan 22. En la 11, 20. Y en la 12, 18. Pero tejo punto por punto. ¿Ok? Mira. Y entonces. Ya quedó. Cuando no te salen las cuentas es porque te equivocaste 3 vueltas antes o 2 vueltas antes. Casi es por lo regular eso, ¿eh? No se espanten. Tienen que desbaratar 3 vueltas y ya queda. Entonces, ya quedó y voy a rematar. Esta sí la remato bien y voy a esconder el estambre. Entonces, clavo la aguja entre el estambre. ¡Ay! La clavé al revés. Ok, así, así, así. Y vamos a ensartar aquí. Así. Y corto el excedente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a tomar las dos pelotitas de este estambre delgadito o del que ustedes puedan conseguir. Y vamos a hacer esto. Y con dos hilitos así, se ve muy bonito. ¿Ven donde les dije rematamos pero no rematamos? Voy a hacer esto. Jalo con mucho cuidado y desbarato antes de cerrar el punto. ¿Ok? Así. Doblo la punta del estambre y cierro la vuelta. Jalo este y hago un amarre con las dos puntas. Así. ¿Ok? Y voy a girar el tejido. Estos los voy a esconder en medio del. Hago una cadena y tejo punto por punto. Voy a rodear toda la manguita. Miren, rodeo la manguita. ¿Ok?
Así. Y en cada hoyito pongo un punto bajo. No necesitan contar. Lo mismo, el mismo tejido te va guiando de dónde necesitas tejer el punto para que te quede bonito. A veces en las vueltas vamos a hacer un aumento. Vean, clavo y aquí hago otro. Traten de no hacerlo apretado para que quede como peluchito. Entonces, así. Aquí es donde yo voy a poner un aumento porque estoy girando y sigo tejiendo punto por punto. Pero vean, aquí ya perdí una línea de tejido, de estambre. Entonces, sigo, termino y remato. Voy a terminar aquí, ¿ok? Aquí termino con un aumento, porque es esquina. Y entonces, lo tejo, rematamos y regreso para unirla al cuerpo. Lo había intentado hacer después del brazo, pero la verdad no nos convenía. Entonces, por eso las hice aparte. Entonces, lo tejo y regresamos, ¿sale? Aquí en esta esquina hago un aumento. Déjenme, lo hago para que. Así. Aquí hago el aumento y sigo tejiendo. Así. Ok, miren, ya terminé y voy a esconder esta tirita. Clavo la aguja . Espérenme que este sí cuesta un poco de trabajo y entonces la jalo. Ok, ahora con hilo de coser voy a unir la manga. ¡Ay! Le pegué la pulsera. Bueno, tiene que pasar, tiene que pasar. Con mucho cuidado pasamos la manga. ¡Ay, sí pasó! Entonces, esta parte recta tiene que ir hacia arriba. Entonces, yo lo que hago es trato de que pasar esto y lo coso en la orilla del brazo. ¿Ok? Y me voy así rodeando. Así. Pellizquito y coso. ¿Ok? Así. Levanto el brazo. Y voy rodeando. Por eso al final se hace la decoración, pero ay, ya ven cómo soy. Primero se unen las mangas y luego ya se pega todo.
Bueno, aunque esta tirita que atraviesa, sí hay que pegarla antes de coser la manga, porque si no, no va a pasar. Esta tirita sí hay que pegarla antes de unir la manga. O si ya tú te adaptas a que si la pegas después, ahí sí es al gusto. Pero yo sí como que la pegué por eso primero, porque si no, no va a quedar. Queda fruncida. Ahí está. Y la última puntada. Rematamos. Ahí está. Y vuelvo a rematar. Pero espérenme. Y vuelvo a rematar. Y lo paso sobre con al estambre, así. Corto. Y vean. Repito, estas muñecas no son para que jueguen. Es muy como peligroso porque tiene muchas piedritas y las niñas tienden a quitarle las piedritas. Entonces, eso es lo peligroso también. Y vean, ya quedó. Así quedó la muñeca. Entonces, ahora vamos a hacer la peluca. Esto no lo saqué en el video porque eso ustedes ya lo han visto. Me falta hacer un collar, pero ese collar lo vamos a hacer de una vez. Espérenme. Necesito que sean piedras pequeñas, que creo que sí tengo. A ver. Híjole, pero a ver. Es que no son tan brillosas. Son de este estilo. Tendría que meterle Shakira para que se realzara. Es que las hicieron muy llamativas. La otra es que pegue. Es que tengo de estas, pero no son brillosas. O sea, el collar es brilloso. Entonces, ¿saben qué? Mejor no. Voy a usar de este tipo y voy a hacer como rodeando el cuello de la muñeca con este tipo de piedritas. Espérenme. De es que están muy pequeñas, pero voy a meter estas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a ponerle silicón al cuello. Ay, sí necesito uno con boquilla más delgadita. La parto a la mitad. No sé en dónde quedó, pero ahí te veo. Aquí están. Espérenme. No, necesito meter como un corazón o algo así para que se vea bonito. Espérenme. Ahí está.
Ajá. Ah, sí. Sí. Vean. Ya quedó. Y me falta ponerle piedritas aquí en el vestido. Nada más que esas sí van a ir como salpicaditas. Espérenme. Y con mucho cuidado. Que tengo que dar el jalón porque si no. Vean. Voy a poner de estas. Así. Así. Todo esto es con mucha paciencia, la verdad. Y vean. Entonces, como que me faltó una. Así. Así. Entonces, van a ir poniendo toda la decoración del vestido. Así. Esto requiere mucha paciencia. Y vean, aquí este así. Entonces, voy a ir, ya terminé según yo de decorar el vestido, pero creo que sí le voy a poner piececitas acá atrás para que se vea bonito. Lo termino de decorar y regreso. También aquí le voy a poner como piedritas pequeñas. Yo creo que aquí atrás voy a poner, yo creo que dos tiras así de perlitas. Sí, así. Y empiezo a decorar. ¿Ok? Pues miren, ya quedó. Entonces, más o menos se ve brillosito. Bueno, es que así. Vean. Ok. Vean. Ok. Y entonces vamos a hacerle el cabello. Ok. Para el cabello vamos a utilizar el cadeneta en tono café. Y vamos a comenzar. Y voy a utilizar el gancho del número 3. Vamos a hacer dos cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En cada punto va un aumento. Así. Bueno, ya voy a terminar. Ahí está. En la vuelta 3 vamos a hacer
una cadena, un punto bajo, un aumento. Seis veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento, seis veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Dos puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, tres puntos bajos, un aumento. Seis veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, cuatro puntos bajos, un aumento, seis veces. Y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Los tejo y regreso. 5 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 48 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? 3, 4, 5, 6. Y un aumento. ¿Ok? Ok. En la vuelta 9 a la 15 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. A ver, espérenme. Es que voy a marcar. Ok. Lo tejo y regreso. De la 9 a la 15. Ok, miren. Ya tejí la vuelta 15. Y entonces voy a tejer. Quince cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 más 1. A partir de la segunda cadena tejo 15 puntos bajos. Ok. Así, lo tejo y regreso, ¿sale? Voy punto por punto. Oh, bueno, así vamos a seguirle. Así. A ver si me sale, porque es que lo estoy planeando de una forma y luego falta que no salga, pero... Según yo, sí. Entonces, llevamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15. Tejo ahí mismo un punto bajo y tejo 15 puntos, 15 cadenas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 y 15 más 1. Y a partir de la segunda cadena, tejo 15 puntos bajos. Una vez que los haya tejido, me voy otra vez al ladito del punto bajo que acabo de tejer. Ahorita les digo, más vale, mejor les explico. Como que no soy muy buena explicando. Ok. Así. Es que se acuerdan que en Anastasia hicimos la parte de atrás, así. Esta es la parte de adelante de la mamá, del cabello de la mamá. Miren. 15. Y aquí me voy. Aquí hice el punto bajo. En el siguiente punto hago un punto bajo. Y otra vez, 15 cadenas más 1 y hago 15 puntos bajos. Este fleco va a ir así como elevado. Así como. Dejen ver. Miren. Le quito esta marca. Así. Y va a ir elevado. Así. Y va a ser como un fleco elevado, pero yo creo que lo voy a hacer como así, como algo así. O esto lo paso atrás. Pero, o sea, es lo mismo. Pero no se preocupen. Y hago más cortas las de adelante. No sé, pero. Y estas serían el moloquito. No. Vamos a hacerlas. Son 15 puntos bajos. Y hago 10 tiras. 10 tiras de 15 cadenas. Lo tejo y regreso. Entonces, hago las 10 tiras y regreso. Ok, miren, ya terminé las 10 tiras y ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos bajos. Y vamos a tejer 10 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más 1. Y tejo a partir de la segunda cadena 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y me voy al de al lado y hago un punto bajo. Y así hago 10 tiras otra vez. 10 tiras de 10. Lo tejo. Y regreso. Las tejo y regreso. Porque al terminar las 10 tiras, tejemos puro punto bajo. A terminar la vuelta. Ok. Ya hice las 10 tiras de 10 cadenas. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.
14 puntos bajos y cierro con un punto deslizado y remato. ¿Ok? Entonces, las de 10 son para para el frente. Las de 10 cadenas. Y las de 15 son para atrás. Entonces, voy a pegar primero con mucho cuidado la el gorrito, por decirlo así. ¿Ok? Así. Meto este hilito. Y entonces, vamos a ver. Voy a hacer el cabellito así como si fuera un flequillo. Así. Y voy a pegar tirita por tirita en las puntas. Miren. Este queda así, ¿no? La otra es hacer esto así y hago esto. Y en las que no alcancé a poner, nada más pongo otras gotitas de silicón en la punta y ya. Así. Y dejo secar. Okay, ahora las que son largas. Vamos a hacer casi el mismo peinado que hicimos con Anastasia. Son 3 y 4. Entonces, en las 4 hago esto. Así. Así. Y estas las vamos a ir cruzando. Ay, espérame. Así. Okay, entonces hago esto. Sesgo como inclinado y hago esto. Okay. Y ahora otra vez hago sesgado, pero encima del cabellito. Así.
Ok. Ahora vamos a hacer la corona. Espero me salga porque esta sí es muy diferente a la de Anastasia. Esta es más cerrada y más elevada. Okay. Hice un círculo, bueno, dejen reviso. Ahora, así, a ver, okay. Ahora, de esta parte de en medio hago cortes, así como la de Anastasia, y la doblo. Pero este extremo no, ni este. Porque ese va a ir pegado tantito a la cabeza. Ahí está. Así. Entonces, en esta vamos a hacer este como circulitos así, como arquitos. Vean, ya se me ocurrió algo. Así. Entonces, voy a ir haciéndolos así y luego ya este va así, más o menos, ¿eh? No, algo así, para que quede en forma y ya ir pegando así la corona. Entonces, dejen limpio el, ay, ¿cómo se llama? El, lo que manché con el plumón indeleble. Es con un poquito de alcohol o desinfectante. Dejen, lo hago. Ay, ya salió. Ahí está. Entonces, si no es con alcohol o acetona, pero es que si ven que no se quita, no se preocupen. Ahorita lo arreglamos esto. Porque de todas maneras tengo que recortar la orilla. Porque no queda exactamente en redondo, sino si tú le puedes cortar un poquito más grande, es mejor. Entonces,
Voy a ver si con el silicón se pegan las tiritas de... De hecho, tengo que escoger... Primero... Ay, piedritas un poco grandes. Y luego hacer los arcos. Entonces, esto sí, como que para enseñárselos va a estar un poco difícil. La verdad. Espérenme, tengo una como charolita para este tipo de cosas. Son de las ay, ¿cómo se llaman? De dying painting, algo así se llama, que son pegar cristalitos en una tela. Y vean. Entonces. Con mucho cuidado. Hago esto. Uy. Traía silicona. Ahí está. Y así. Vamos a ir pegando uno a uno. Solamente yo me meto en esto. Sé que es con paciencia. Y así. Y voy a ir formando los circulitos que les dije. Y todavía nos falta hacer el velo. Entonces, trataré de apurarme a hacer la corona. Y entonces, otra vez. Es que es esto que... Así. Entonces, en medio va una grande. ¡Ay! Va una grande. Y luego van pequeñas. Uy.
Y así. Okay. Es paciencia, no cualquiera lo hace. Entonces, espérenme, ya lo veo. Y una a una voy a ir poniéndolas. Y otra vez pongo silicón y así me voy. ¿Sale? No le saco todo el procedimiento porque está muy difícil. Y vean. Ahí está. Entonces, déjenlo. Sigo porque si no, ahorita me presiono de que me están viendo ustedes. Pero vean, y le puedo ir soplando para que vaya secando, porque si no se va a mover todo. Entonces, lo tejo. ¿Qué? Lo tejo, hago la corona y ya va a quedar esto. De hecho, en la central, aquí va uno grande. Y yo voy a ir jugando con las piedras grandes. ¿Sale? Ok, miren. Espérenme. Vean cómo quedó. Entonces, voy a dejar que seque un poquito. Y después ya se pega aquí. Así. Sí, está muy alta. Pero es que así va la corona. Y sirve que le corto algo así. Ahí vean. Ya me llevé la piedrita y todo por desesperada. Tengo que dejar que seque. Entonces. Voy a dejar. Ahí está. Ahí. Ok, entonces voy a tratar de pegarla así. Pero antes voy a dejar tantito que seque, pero vamos a hacer esto. Voy a cortar. Espérenme. Voy a cortar varias tiritas. Miren, de la coronilla un poquito arriba del cabello. ¿Ok? Y corto varias. Para el velo. Lleva un velo detrás de la corona. Entonces, voy a cortar como unas cinco tiritas que se vean más o menos. Si tú tienes un encaje grueso, es mucho mejor. Ya porque no tengo, pero cuatro. Okay. Y entonces, voy a ponerlo así, como si pareciera un velo.
¿Ok? Y lo voy a pegar. Ahí. Aquí. Con silicón líquido. ¿Ok? Lo acomodo y ya quedó. ¿Ok? Miren, le puse tantito, una tirita. Y entonces, así para que no lo estén barrando, porque si no, ahí está. Voy a recorrer un poquito. Así. Sé que es mucho trabajo, la verdad. Y a veces uno dice, es que es tanto trabajo y que no te lo paguen nada, ¿no? Y es donde da coraje. A ver. Dejen veo si puedo poner de una vez la corona, si no me voy a tener que esperar. ¿Sale? No, antes de la corona. Me falta la nariz. Me falta la nariz y no se me fue. Digo, se me barrió. Entonces, vamos a hacer con el color carne la nariz. Y vamos a tejer dos cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Corto. Y vamos a hacer esto. Remato y voy a hacer un amarre con los dos hilitos. Y así. Empujo el centro y en las orillas la paso, la bajo. Ok. Y vamos a pegar los ojos y la nariz. Ok. Entre la 44 y 45, más o menos, voy a pegar la nariz. Ok. Y entre el 46 y 47, pego los ojos. O 47-48. Creo que es 47-48. Creo que me gustó más a esta altura. Ahí nos falta hacer las cejas. Entonces,
Dejo que sequen un poco y regreso. Ok. Voy a usar rubor tantito y hago esto. Así. Ok, uso esto. Es rubor. Es que una chica no me entendía. Creo que es de Estados Unidos. Y le digo rubor, pero es makeup. Makeup. No me acuerdo cómo se dice rubor en inglés. Pero pues es makeup. Entonces. Ay, se levanta y se levanta y le pego y le pego y se sigue levantando. A ver. Y ya es la tercera. O sea, ya va la tercera vez. Ahí está. Espero que ahora sí ya quede. Entonces, dejen trato de... Ah, no, espéreme. Me faltan las cejas. Las cejas son las que me faltan. Espérenme. Ahí está. Vamos con el color café. Yo creo que esta vez la hago sencilla, porque como que quedó muy sojuda esta. Sí. Ay, no. Ahí está. Así. Ahí mismo. Ay, creo que mi esposo está viendo encuentros de tercer tipo. A mí me gusta eso. Salió el sol en la noche y me cantó. Estoy bien loco. Dice mi esposo, ¿cómo te sabes todos los diálogos? Ay, no sé, es que sí. O sea, algo que me fascina es ver películas. Yo no soy mucho de ver tele, pero las películas son... Ay, no. Y entonces, yo creo que de tanto que las veo, o sea, ya hasta me sé los diálogos. Ok. Entonces, miren, ya quedó. Ay, no inventen el velo. O sea, me encantó. Voy a tratar de pegar la corona. Disculpen que no lo haga en cámara, pero es que se me va a dificultar mucho. Y necesito... poner mucha atención cómo la voy a pegar, porque la de Anastasia también me costó muchísimo. Entonces, déjenla, pego y regreso. Ok, miren, ya terminé. Vean el detalle de la corona. De veras que me lucí. Mide 25 centímetros la muñequita más la corona. La verdad, brilla muchísimo. A pesar de que es de noche, vean el collar, la banda que lleva, los detalles del vestido, la pulserita. Y vean por la parte de atrás. El peinado, el velo. Y también tiene detalles en la parte de atrás del vestido. Espero que les guste y que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Es la reina Alejandra, la mamá de Anastasia. Espero que te guste y que me regales
Y que si está, más bien que si no estás suscrito, que te suscribas y te animes a seguir todos mis videos. Nos vemos.